Hola, hola, bienvenidos al canal de Evie Cakes. Me da muchísimo gusto que estés aquí en esta temporada navideña. Quiero compartir contigo cómo preparar unos deliciosos cheesecake, pero los vamos a estar haciendo individuales en este molde para cupcakes. Y lo que vamos a estar necesitando es una taza de galleta molida, puede ser tu favorita, yo estoy utilizando esta. Mantequilla derretida, azúcar y un poquito de canela. Y para el cheesecake vamos a necesitar queso crema, huevos, harina todo uso, crema ácida, ralladura de naranja y poquito jugo de la misma naranja, vainilla, azúcar y un molde para hacer cupcakes. Empezaremos haciendo nuestro crust para nuestro cheesecake. Aquí tengo mi galleta molida, tú puedes utilizar las galletas que tengas en tu país. Por ejemplo, en México puedes utilizar las galletas María. Aquí le voy a estar añadiendo el azúcar y mi canela. Voy a integrar un poquito. Y yo ya tengo precalentando mi horno a 350 grados Fahrenheit. Ahora aquí le voy a estar añadiendo mi mantequilla que tengo derretida. No está caliente, es un ratito que la puse en el microondas. Y esta es la consistencia que nosotros estamos buscando, que parezca arena mojada. Ya está listo, ahora sí vámonos al siguiente paso, que es ponerla en nuestros moldes de cupcakes. Aquí ya tengo listo mi molde para los cupcakes y les he puesto los capecillos de papel. Estos son los que yo estoy utilizando y mira, lo he puesto doble, son dos. Ahora estaremos poniendo un poco en nuestros moldes. Y con la misma cuchara vamos a estar presionando. Yo les estoy poniendo una cucharada y media. Aquí está. Y estas son cucharadas reposteras. Muy bien, yo ya he terminado. Y así es como lucen. Ahora los estaré llevando al horno por 5 minutos. Pasaron los 5 minutos y así es como luce. Aquí los vamos a dejar mientras nosotros preparamos la mezcla del cheesecake. Y quiero mostrarte que aquí en mi horno, mientras nosotros horneábamos nuestra galleta, yo la tenía a 350 grados Fahrenheit y ahorita he bajado la temperatura a 325 grados. Aquí en mi batidora ya tengo mis dos barritas de queso crema que estuve mezclando muy bien por 3 minutos a velocidad baja. Ahora vamos a estar añadiendo nuestros huevos que se encuentran a temperatura ambiente. Voy a parar y voy a estar raspando las paderas. Ya que se han incorporado los huevos muy bien, vamos a estar añadiendo nuestra azúcar. Y el poquito que me quedó aquí también. Y nuestra vainilla. Ahora vamos a estar añadiendo nuestra crema ácida y nuestra harina. Y por último vamos a estar añadiendo nuestra ralladura de naranja y nuestro jugo de naranja. Muy bien, ahora vamos a parar y nuestra mezcla de cheesecake ya está lista. Miren, aquí ya está nuestra mezcla y ahora sí, ayudándome con una cuchara para helados, voy a estar llenando mis moldes. Y ahora los vamos a estar llevando a nuestro horno a 325 grados Fahrenheit por 25 a 30 minutos. Miren qué hermosos están. La mejor forma de saber que ya están es cuando insertas una brocheta en el medio y si sale limpia, quiere decir que ya están. Miren, y como acaban de salir del horno,
Yo lo que estoy haciendo, que los estoy poniendo en esta rejilla para que enfríen por completo antes de ponerle nuestro relleno o antes de ponerle lo que tú gustes ponerle encima. Los vamos a sacar con cuidado que no te vayas a quemar. Miren, y ya cuando estén completamente fríos, ahora sí, ya les podemos poner el topping que tú gustes. A mí me encanta muchísimo el de cereza. Y esto yo ya lo compré. Si tú gustas, lo puedes hacer, pero yo prefiero comprarlo. Y ahora sí, lo vamos a estar poniendo en un platito bonito para darle esa presentación. Y por supuesto que tú los puedes hacer eso para cualquier ocasión. Mira qué bonitos. Por eso no te preocupes si alguno se te parte así, no importa, porque ya cuando lo pongamos el topping, nuestra fruta arriba no se va a mirar. Nadie se va a dar cuenta. Y el sabor es el mismo, bien, bien deliciosos.